Bueno, esta vez tengo este Honda Civic 2008. Y pues según el problema de este carro es que uno de los sellos de la flecha del lado del conductor anda liqueando. Así que pues aquí tengo el sello. El dueño lo fue a comprar al dealer de la Honda o a la agencia de la Honda. También tiene el aceite. Es bastante importante echarle el aceite que el dealer vende para estos carros, ya sea estándar o automático. Así que pues eso es lo que le voy a estar haciendo. Para eso voy a levantar el carro, luego aflojar la tuerca de la flecha para poder remover y cambiar ese sello. Es un par de, no es una gran cosa que se diga, pero hay que hacerlo con cuidado. Bueno, el dueño me dijo que no las vaya a socar mucho las tuercas porque se pueden quebrar, y estas están más socadas que la pistola no las quita. Así estaría ya. Aquí lo que faltaría es desmontar, bueno, traer la medida de este para ver. Bueno, listo para quitar la flecha. Uno de los más importantes para hacer es poder quitar la flecha. Así que se ve como que estaría el tornillo de. De la flecha. Si no me equivoco, los tres tornillos de abajo serían medida 17. Y ahí está el otro. Así que vamos a ver. Bueno, así estaría el primero. Y pues así estarían los dos tornillos. Aquí se le mete algo para bajarlo. Y de esa forma ya se puede sacar lo que sería la flecha. Bueno, hora de remover la flecha. Para eso tengo esta punta que va a entrar, pienso. La voy a meter ahí y la voy a pegar. Bueno, si lo pueden levantar más, pueden usar cualquier otra cosa, no tiene que ser esto. Pero como yo no tengo espacio suficiente, tiene que ser esto. Digo, de esa forma estaría lo que vieron con la flecha. Y el empaque sería este de aquí. Y aquí estaría el empaque, que es el que, por la razón que me trajeron ese Honda. Aquí está la flecha y el empaque va de esta forma. Se ve que esté dañado, pero ya cuando está dando vuelta puede ser que haya un problema ahí. Voy a poner el nuevo, voy a limpiar primero antes de meterlo y pues a poner todo para atrás. Como ven, no es tan difícil de hacerlo. El otro lado sí es un poquito más difícil. Así que ahorita vamos a ver cómo está el otro lado. Vamos a terminar esto de una sola vez para pasarnos al lado del pasajero y revisar si es necesario cambiarlo. Bueno, aquí tengo
Este es el viejo y este es el nuevo. Aquí ya le eché aceite por este lado para que pueda entrar. Aquí por dentro trae grasa ya de fábrica. Entonces lo voy a poner y con este, con el viejo, lo voy a meter. Y bueno, así sería la mejor forma de ponerlo y no molestarlo usando el empaque que se le removió. Y ahora, como ven, falta meter la flecha para atrás. Y eso sí, hay que tener cuidado a la hora de meterla para atrás. También vamos a ver si tiene aceite. Según el dueño, no tiene aceite. Para botar el aceite sería este tornillo de aquí. Para echar el aceite sería el tornillo de arriba. Esa es la forma de que se va a sacar y se va a meter de regreso. Este tornillo sería medida 17. Bueno, ya estuvo el tornillo, me tocó que usar un caño para poderlo aflojar. Bueno, el dueño, según él, pensaba que la transmisión estaba liqueando. No hay liqueo alrededor, lo que es nada. Estoy listo para llenar la transmisión para atrás y esto es lo que uso para poder echar el aceite. En esta parte se laquea y pues ya no más. Aquí, si quiero, puedo quitar esto. Y ahí va. Esa es la forma. Forma más fácil de echar el aceite. Vamos a ver si se cae ahorita. Como ven, no se cae. Tengo que darle vuelta a esta pacha aquí. Ahí se abrió. Ahorita van a ver cómo va, ahí va el aceite. Aquí tengo dos opciones. Yo puedo echar aquí porque no he puesto la flecha, o simplemente ponerlo en su agujero. Cuando el aceite empieza a rebalsar ahí, eso quiere decir de que ya se llenó. Esa es la forma de echar el aceite en estos. Bueno, realmente algunos llevan uno y la mitad, unos llevan dos cabal. Pero la mejor forma es cuando rebalse el aceite. Así que pues, vamos a llenarlo, poner la flecha para atrás. Falta poner el tornillo de aquí y eso va a llegar hasta donde estaba la marca de nuevo. Así que si tienen para medir o no tienen, simplemente tienen que llegarla a la marca. Bueno, ahí como pueden ver está el golpe que le dieron, que hasta donde llegaría. Todavía yo le di un poquito más. Bueno, aquí por el lado del pasajero, déjenme mostrarle. Así es como esta se ve. Y pues esta de aquí sí es la que está dañada. Según el dueño me había dicho que era la de este lado, pero es esta de aquí la que está dañada. Por lo tanto, para quitar esa pieza, lleva un tornillo en esa lata.
lleva esa lata como defensa o algo así. Luego sigue la flecha. En esta de aquí estoy viendo que ya le hace falta un tornillo. Nomás tiene ese de ahí. Por la parte de arriba creo que lleva otro, así que lleva tres tornillos, uno por arriba, dos por abajo. Aquí de abajo nomás tiene uno. Así que el mismo proceso se va a hacer, el que se hizo, quitar las cuatro tuercas, la otra tuerca también, y pues eso realmente sería todo lo que hay que hacer. Déjenme remover todo eso, ya que eso es igual que el del otro lado, pues no lo voy a grabar. Ya nomás cuando quite esta parte, pues también solo es de sacarla, así que no es tan tanto, ya nomás el trabajo de hacerlo. Bueno, déjenme mostrarles, necesito quitar ese tornillo medida 14, lleva uno por bajo y así va a salir toda la flecha. Esta por lo tanto es diferente, el pedazo de flecha llega hasta aquí, de ahí para allá es un tubo, así que también lleva este, es como un protector en la flecha por si algo cae ahí, eso lo protege. Así que me falta sacar dos tornillos. Pues la verdad, por falta de espacio no puedo grabar tanto ahí que se diga, pero vamos a hacerle posible. Este sí está, se siente bastante dañado. Vamos a ver si... si lo puedo quitar. Bueno, poder se va a poder. Así que así estaría. Bueno, aquí donde se puede ver, por este lado era donde liqueaba más. Así que pues... aquí como pueden ver, para ver que si estaba tirando el aceite, salía aquí y lo estaba tirando por acá. Eso ya tenía tiempo haciéndolo, así que voy a poner con este mismo, como ven, voy a poner el nuevo. Así que de esa forma voy a medir el nuevo en la flecha afuera, para que allí se los marcaron al dueño cuál era él, porque supuestamente son diferentes. El de aquí es una medida y el de aquí es otra. Yo pienso que son iguales, pero vamos a ver si es cierto. Este de aquí, tengan en cuenta de que este no lleva el anillo, ya que va metido aquí. De aquí es donde realmente es que se zafa este pedazo de flecha. Y este solo va metido, así que hay que tener cuidado a la hora de meterlo. Voy a poner esto para atrás, a usar el mismo método, pongo esto así y luego pongo esto encima para meterlo. Me mostrarles, ya está el empaque nuevo para atrás. Listo, ya este de nuevo trae como una grasa. Para que, creo que la grasa también ayuda como a sellar, para que el aceite no salga. Así que bueno, uno mismo también echarle grasa en el lado este. Y pues como les dije, esa flecha solo es de meter, así que no hay la gran cosa que hacer ahí. Aquí lo que cuesta es estar sacando los tornillos, porque no le da como mucho espacio.
Bueno, pues así estaría ya la flecha para atrás. La ruleta también. La ruleta es un fácil de quitar de aquí. Como ven, lleva 3 tornillos, medida 17. La flecha lleva la extensión, el brazo de extensión. Supuestamente llevaría 3 tornillos, pero esto nomás tiene 2. Ya lo único que el dueño tiene que hacer, pues ya es irlo a lavar por bajo y quitar ese aceite que está retenido allí. Pero este lado sí era el que estaba realmente liqueando, así que pues vamos a esperar que eso arregle el problema. Aquí está el empaque que le quité. Estaba bastante más dañado que el del otro lado. Acá para atrás. Y al igual que el otro lado, lo vamos a socar hasta que llegue a la parte que estaba tapando ahí. Bueno, pues sin más que decir, ya estaría el carro listo, 2008 Honda Civic SI. El dueño quería que le reemplazara los sellos de las flechas en la transmisión, donde va el diferencial. Uno de los sellos sí estaba realmente dañado y era el del lado del pasajero. Por lo tanto, pues yo empecé por el del motorista, que fue el que él me dijo que era el dañado, pero realmente el dañado era el otro, era el que más andaba tirando aceite. Se le metió el aceite del que trajo del dealer. Él lo fue a comprar a la agencia del Honda, le dieron los empaques, bueno, no sé realmente cómo se llamarán, los O-ring gaskets para las flechas. Le metí un cuarto y casi el del otro, un cuarto y un poco más de la mitad fue el aceite que se llevó el carro, lo demás sobró. Así que pues ahí está, vamos a ver cómo sigue. Según él, anda un fallo en la cuarta velocidad, hace un ruido. Pero a este carro le suena realmente de todo, porque lo han bajado, algunas cosas andan creo topando por bajo, y eso hace que el carro se sienta demasiado pesado, y también se siente que al darle gas tiembla todo. Así que pues yo pienso que en el conducto del escape no lo han afianzado bien y anda topando al chasis. Así que pues ese ya no sería mi problema. Mi trabajo era poner los dos sellos, ya están. Este carro está listo para irse. Y para aclarar, pues también el carro no es mío. Para las personas que van a estar preguntando, hey, el carro vino, se fue, y pues eso fue todo. Sin más que decir, esto sería todo.